¿Qué tal, amigos de Play Pro? Ya estamos listos. Última semana de temporada regular. Pumas se cierra en casa ante la visita de Panteras Puebla. En esta categoría preinfantil, Pumas sembrado como primero, va invicto. Panteras Puebla está como cuarto lugar. Y al parecer, si nada se mueve en Cuernavaca, queda Panteras Puebla como cuarto, Centinelas como tercero, Leones Cuernavaca segundo y Pumas CU como primero en esta categoría infantil especial. Tenemos ahí el inicio del encuentro para Pumas. Aquí viene la devolución por parte de Panteras Puebla. Está teniendo buen regreso, se le está escapando. Se le está escapando a CU. Aquí viene el regreso y se les escapó. Carrera por parte de Panteras para la punto extra, pero se queda solamente con los 6 del regreso de Kiko. Por el extra, jugada de la diferencia. Ahí está, es bueno. Así que ya son 8 puntos para Pumas CU, 6 para Panteras Puebla en este primer cuarto del encuentro, en el inicio trepidante de esta categoría preinfantil. Ya se pusieron puntos en este inicio del encuentro Pumas y Panteras Puebla. Solamente que Panteras Puebla no pudo concretar el extra. Aquí viene el encuentro, la bola para Panteras Puebla. Ahí intentaba recobrar en el kickoff. Primera oportunidad para Panteras Puebla. Ahí la carrera por el centro. Vamos a ver cómo funciona ahora. Aquí viene esta segunda oportunidad. Carrera por parte de Panteras Puebla. Vamos a ver de cuánto es el avance. Aquí está ahora la tercera oportunidad. Problemas para el quarterback. Ahí
llama este pequeñín número 0 en el jersey. Para frenar la carrera por parte de Panteras Puebla. Cuarta oportunidad. Y a despejar la ofensiva Panteras Puebla. Ahí el balón quedó libre, el balón quedó libre, la deriva, vamos a ver. Se acercan los oficiales y marcan que es bola para Puebla. Panteras toma la posición en este despeje, recuperan la ofensiva en el primer cuarto. Tenemos entonces esta primera oportunidad, 10 por avanzar para Panteras Puebla. Optativa por el lado derecho. Ahí entra la defensiva y ahí está el número 0 y número 31, Adriano Pastelles, y también participa Leonel Torres Ibarra en el tacleo defensivo de Pumas CU. Se acercan los Pumas, piden la bola, piden la ofensiva. El oficial se acerca y mantiene la bola el equipo de Panteras Puebla, pero ahí estaba atento el número 8 para arrebatar la bola, Óscar Ocampo Benítez. La defensiva de Pumas poniéndose atenta, porque Panteras Puebla, a pesar de que difícil la posibilidad de subir al tercer lugar, pero ahí existente, va a pelear por ese tercer lugar en playoffs. En Cuernavaca también se está jugando Centinelas el pase a playoffs como segundo o tercer lugar ante Leones Cuernavaca. Aquí Panteras fue el otro con el centro alto, vuelve a Cuernavaca a perder yardas. Y allá está la presión de los defensivos de Pumas CU. Ahí está el 0 y el número 16, Adriano Pastelles con el 0. Y Bruno Ramírez Bernárez. Hombres que presionan al quarterback para evitar que trate de soltar el brazo, aunque recupere la bola. Tenemos cuarta oportunidad, equipos especiales dentro del campo. Aquí viene el despeje. Vamos a ver si hay devolución. Se van a quitar los fielders. No hay recepción libre. Y la toma, aprovecha la distracción. Y aquí viene el regreso por parte del número 45. Bueno, la regreso porque todo el mundo se quedó parado. Como escucharon gritos de que se quitara Andrés Delgado Curioca. Tomó la bola. Nadie mató la jugada porque nadie pidió recepción libre. Y Andrés pone la bola en primer y 10 para Pumas. Del otro lado, en la yarda 15 del campo que defiende Panteras Puebla. Aquí va el avance de Pumas. Tras aprovechar los errores en los centros largos de Panteras Puebla, se está escapando el corredor. Y aquí viene otra vez. Se metió a las diagonales. Vamos a ver, número 45, otra vez André. Ahí se mete al touchdown. Y pone puntos. No solo aprovecha el error y la distracción del despeje, sino que ahora pone puntos para Pumas CU en el todavía primer cuarto del encuentro. Realizar el extra. Ya están 14 a 7 Pumas ante Panteras. Aquí viene Julián. La patada es bueno, vuelve a poner dos puntos más Pumas en esta categoría preinfantil. Listo Julián Barreiro para la patada de salida. Aquí viene la patada de Julián. Va a ver de regreso, no. Se pasó el fielder, no pudo levantarla a tiempo. Y tendremos ahora la ofensiva de Panteras Puebla en su yarda 22 con primero y 10.
Y ya está en línea de golpeo el equipo de Panteras Puebla. Silbatazos, una chief ilegal en contra de Panteras Puebla. Así que vamos para atrás 5 yardas. En este todavía primer cuarto del encuentro, Panteras Puebla. Esto fuera. Equipo de Panteras con primero y 10, primero y 15 para avanzar por el castigo del chip ilegal. Salió a pase el corredor. Abandonan al quarterback. Y ahí en el tacleo Pandilla. Pumas echando para atrás la ofensiva de Panteras Puebla en este primer cuarto del encuentro. Segunda oportunidad y 20 por avanzar. Para atrás, capturado. Número 13, Adrián Pastellas con el 0. Mini Porti. Estos dos hombres que fueron sobre el centro malo de Panteras e hicieron perder bastantes yardas al equipo de Puebla en esta tercera oportunidad. Con Panteras Puebla en los controles de la ofensiva. Ahí está el acarreo por parte de Panteras. No va a ir muy lejos. Atento está ahí número 57. El chino frenando el ataque terrestre de Panteras Puebla y obligándolos ya. Cuarta oportunidad, se le vuelve el centro otra vez al pateador. Y bueno, hay safety. Presionan Mini Porti. También ahí está Adriano Pastellas en la presión al pateador. El balón al fondo del campo y inicia Pumas el segundo cuarto con puntos. Vía la defensa también anota. 18 a 6 lo gana en el segundo cuarto Pumas a Panteras Puebla. Y Panteras Puebla reinicia el encuentro con el kickoff. Listos Panteras Puebla para el kickoff. La toma en el regreso. Ahí el número 45, intentado otra vez André. André Delgado Curioca. En la devolución le ponen un alto porque ya vieron que es lo peligroso en campo abierto con la velocidad de André. Ya está Palencia en los controles. Tiempo fuera solicitado por Panteras Puebla. Ya viene Palencia soltando el balón a André en esa resbalada. Reversible pase, ya está el envío. Y tenemos la anotación en el número 23. Poniendo puntos en este segundo cuarto del encuentro. Ahí una combinación de Palencia como coreback. Ya listo ahí Sony como holder y Julián Barrero, el pateador de equipos especiales. Problemas para Sony. Suelta el pase ahí al escape con su compañero número 22, o sea Sony holder. Suelta el brazo Julián en la recepción. Bueno, el extra, un punto más para Pumas en este segundo cuarto del encuentro. Listo entonces para que Julián Barrero realice patada de salida.
está la patada de salida. Problemas para el fielder de Panteras. Resbaló y se queda ahí con la bola en la yarda 22, con primer y 10 para Panteras Puebla en este segundo cuarto del encuentro. Tiempo fuera por parte de Panteras Puebla. Y Panteras Puebla con la ofensiva en esta carrera. Ahí participan número 54 y 56 en el tacleo defensivo. Aarón Saldívar 56 y Osvan, el número 54, linieros defensivos que frenan la carrera de Panteras Puebla. Segunda oportunidad. Y la carrera por parte de Panteras Puebla. Ahí viene la atenta en la cobertura defensiva número 26 y también por ahí está el 31. Está entonces Iker Carretello y Leonel Torres Ibarra, estos dos hombres que le ponen alto al avance terrestre de Panteras Puebla. Acá viene la carrera por parte de Pequeñín, rompe el plano, tiene que regresar Leonel. Y también en el recorrido está el Matt y Leonel Torres, hombres que fueron rebasados en un primer arrancón del corredor de Panteras Puebla, pero alcanzan a retomar la postura, lo alcanzan y lo frenan ahí apenas cruzó el medio campo en la yarda 35, le ponen el freno y desde ahí primera idea para Panteras Puebla en este todavía segundo cuarto del encuentro. Ahí va Panteras Puebla otra vez a correr una serie de cortes y en el corte se encuentra al defensivo de Pumas, Óscar Ocampo Benítez, número 8 en el jersey, que impacta de inmediato apenas ve que corta el corredor y ahí en la línea de scrimmage lo detiene y vendrá una segunda oportunidad y 11 por avanzar para Panteras Puebla. Segunda oportunidad y 11 por avanzar. Coreback en la carrera, se vuelve a cortar al centro el corredor, causa confusión estos cambios de dirección, pero atento está nuevamente el número 8 y número 31, entonces hablamos de Óscar Ocampo con el 8 y Leonel Torres con el 31. Ahí estamos con con este acarreo donde frena de inmediato Pumas CU. Nuevamente está Óscar Ocampo participando activo, bastante actividad para Óscar en este drive ofensivo de Panteras Puebla. Tenemos primero y 10 pero para Pumas CU, que frena ahí en el límite del primero y 10 para Panteras Puebla. Ahí intentaba Palencia una carrera con su compañero Andrés Roldán Manrique, pero Panteras Puebla detecta rápido el movimiento y va sobre el corredor directo, no sobre el coreback, sobre el corredor, sobre André, que no tuvo oportunidad de escaparse del tacleo. El oficial nos indica que restan 2 minutos en esta primera mitad entre Pumas y Panteras Puebla. Ahí está Palencia,
En un engaño de carrera sale rolado al lado derecho, suelta el brazo, se pasa en el envío buscando a Julián Barreiro, que salió a pase buscando el balón. Se pasó en el envío Palencia, queda incompleto para Pumas CU esta segunda oportunidad. Tiempo fuera por parte de Pumas CU. Regresamos del tiempo fuera. Aquí viene Palencia, rolado al lado derecho, no encontró receptores, se corta el centro y él es el que va a atacar, buscando recuperarse y poner el primer 10 para Pumas. Pero bueno, todavía le van a faltar 7, 8 yardas a Pumas para mantener la ofensiva viva con primer y 10. Y aquí viene Palencia y la ofensiva de Pumas. Aquí viene con André, lado izquierdo la carrera, agarrando velocidad, doblando la esquina, ya nadie lo va a alcanzar. Le empieza a cerrar el camino, se corta y lo frenan ahí a André, justo yardas antes de cruzar las diagonales. Andrés se queda en primer gol, yarda 9 del campo que defiende Panteras Puebla. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Corredor por el lado derecho, se está escapando, sigue de pie, busca las diagonales, jala a pesar de que lo intentan frenar y se va a quedar en primer gol el número uno de Pumas CU en esta carrera. Maddox Nieto López tiene a Pumas en primer y gol, yarda 1. No, mentira, es segunda y gol. Era primer y gol en la 9, recorre 8 yardas Maddox. Así que están Palencia y compañía a una yarda de poner más puntos en este cierre de segundo cuarto. Acá viene André por el lado derecho en esta resbalada que le manda Palencia. Una yarda lo que buscaba, la consigue Maddox, así que tenemos ahí en este acarreo 6 puntos más para Pumas. Aquí viene Palencia, el pase completo. Se le indica que hombre inelegible en zona de pase. Se repite el intento del extra con 5 yardas de castigo. Aquí viene Palencia buscando receptor, tira el pase a las diagonales. Solamente nos quedamos con los 6 puntos de la anotación en esta recta final del segundo cuarto. Y viene Julián Barreiro para el kickoff. La patada de salida empieza a tener yardas en la devolución. Atento, ahí está número 23 y 13. André también por ahí participa en el trabajo de equipos especiales de kickoff por parte de Pumas CU. Panteras Puebla la lleva con calma, se quiere ir al descanso a pensar bien la situación de juego. Ahí otra vez por tierra equipo de Pumas CU y esta fue la última jugada del segundo cuarto. Nos vamos al descanso, marcador Play Pro 33 puntos para Pumas CU, 6 para Panteras Puebla.
en esta primera mitad de categoría de la preinfantil, semana 6, cierre de temporada en ONEFA 2024 en sus infantiles. Atentos para el inicio de esta segunda mitad, tercer cuarto del encuentro. Y la ofensiva de Pumas entrará después del kickoff si mantiene la posesión tras el pateo por parte de Panteras Puebla. Aquí en el regreso por parte de Pumas EU, ahí con chocando con propios extraños el fielder de Pumas. Vamos a ver finalmente hasta dónde llegó con el ovoide este número 23, Sony, el regresador de Pumas, que hoy fildeó en el tercer cuarto en el inicio la pelota. Valencia nuevamente en los controles. Ahí tomando su tiempo Pumas CU. Valencia en los controles, de mano va para atrás. André es el encargado de llevar la bola por tierra, sale de la zona complicada. Palencia baja la defensiva, rompe contacto, sigue de pie, intenta seguir avanzando, lo mandan fuera del campo, pero Palencia mantiene la vertical, avanza 12 yardas y esto le representa el primer 10 para Pumas en el tercer cuarto del encuentro. Ahí está entonces esta primera oportunidad ya para avanzar, balón a la 34. Valencia dejó al corredor, allá va por el lado derecho, se encuentra la defensiva de Panteras Puebla. Ahí aguanta Candela, aguanta los contactos este número 10, Andrés Roldán Manrique, corredor de Pumas, que le da apenas una pulgada de ganancia por vía terrestre a Pumas. Aquí viene Palencia. Acá viene la carrera nuevamente con André. Hace un corte, sigue moviendo las piernas. Allá va buscando la esquina. Y tenemos acarreo de primero y 10 para Pumas CU. Hasta esperar a ver, porque escuché silbatazos señalando algún pañuelo. Mientras tanto, ahí viene, después de un gran acarreo, Andrés Roldán Manrique para Pumas. Lástima que un pañuelo anule esta gran carrera de André. Pase de Palencia al lado izquierdo, completo. Rompe primer contacto, sigue de pie, rompiendo tacleos, avanzando a pie firme después de la recepción. Sony, valiente, no se dobla, no se rompe ante los tacleos defensivos. Al contrario, rompe los contactos, recupera yardas perdidas por castigo y coloca a la ofensiva de los Pumas en tercera oportunidad y 9 por avanzar. Y ahí van los Pumas en esta tercera oportunidad, que busca 8 yardas. Valencia dejó el corredor y allá se está escapando. Se está yendo a la diagonal. Andrés Roldán Manrique se escapa para Pumas y conecta la anotación en el cuarto, en el tercer cuarto del encuentro. Ahí está, situación de punto extra. Hay una serie de cortes a tratar de doblar de esquina y vamos a ver, no lo consigue, lo frenan antes. Intentaba meterse a las diagonales, pero se queda fuera este número 27 por parte de Pumas EU. Leonel de Zion Espejel se quedó a una yarda de convertir el extra bueno. Ahí está Pumas EU, y es Julián
el hombre que va por la pata de salida. Aquí está el pateo, la devolución por parte de Panteras Puebla hasta la yarda 37, desde ahí primero y 10 para Panteras Puebla en este tercer cuarto del encuentro. Panteras Puebla moviendo por piernas, se está escapando, sigue moviendo, empuja a sus compañeros, pero ya el resto del equipo de Pumas termina por detener al corredor en esta carrera de Panteras Puebla. Ahí está el número 64. Héctor Velázquez, el hombre que frena. Hombre de línea defensiva de Pumas EU que frena al corredor de Panteras Puebla. Segunda oportunidad. Y van por una formación en bunch. Se querían ir por el centro del campo. Pero Pumas también forma una muralla azul y oro en el centro del campo que echa para atrás la carrera de Panteras Puebla. En esta que fue su segunda oportunidad. La carrera por parte de Panteras. Tercera oportunidad, dos yardas en el acarreo. Ahí atentos. En la defensiva número 57 participa en esta ocasión el chino. El chino pone alto a los ataques terrestres también por parte de la defensiva Puma ante Puebla. Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva. Y a despejar la ofensiva Panteras Puebla. Ahí está el despeje. Bastante buena la patada. El bote ayuda a Panteras. Ya inicia la devolución. El equipo de Pumas. Y ahí va Andrés Roldán, se está escapando a las diagonales. ¡Touchdown de Andrés! Se escapó a las diagonales. Mete 6 puntos más en este tercer cuarto del encuentro. Y ahí está poniendo fin al encuentro con esta devolución de patada de despeje, cruzando las diagonales. Andrés Roldán poniendo los últimos puntos en el encuentro para Pumas según esta categoría preinfantil. Y ahí está. Diferencia de puntos. Que resulta en el final del encuentro. En este tercer cuarto del encuentro. Último minuto quedaba. Pero por la diferencia en puntos en categorías infantiles. Se detienen los juegos. Final en CU en esta categoría preinfantil, 45 puntos para Pumas, 6 para Panteras Puebla en esta categoría preinfantil. Pumas primero de grupo en esta categoría preinfantil, temporada 2024. A esperar rival que seguramente vuelve a ser Panteras Puebla la siguiente semana en semifinales.